Ah, ¿verdad? Padre, se fue otra vez. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Ya. Y no van a venir. Ok. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Acerquémonos a Jesús en el rostro del necesitado. Qué alegría reunirnos nuevamente para vivir esta fiesta de misericordia y amor. Dios, que es bueno, nos llama a volver la mirada hacia Él. Conociendo nuestras miserias, sale a nuestro encuentro, nos recibe y nos devuelve la dignidad de ser sus hijos. Se acerca la Pascua, volvamos a la casa del Padre, Él nos espera. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies. Umbrales, Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Alégrate, Jerusalén, que se congreguen todos los que te aman. Que se regocijen con júbilo los que estuvieron tristes, exulten y se sacien de su maternal consolación. Tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Llegamos a este domingo llamado Domingo Letare, algo así como Domingo de la Alegría, en el cuarto domingo de Cuaresma. Alegría por la cercanía ya de la Pascua. En 15 días estamos en Domingo de Ramos y también alegría por la fiesta que nos invita hoy la Escritura, la Santa Palabra, a la fiesta de la misericordia, la fiesta de la misericordia del Padre Dios. Tengan la bondad, quienes me acompañan pueden sentarse un momento para que escuchen sentaditos las intenciones de la Santa Misa. Hoy oramos una acción de gracias al Padre Dios por la sanación del joven Elio Mario García Barrios, por la salud de Clarice Cerda, de Belia Castro de Gómez, de Josefina Carrillo Álvarez, de Paul Becerra, de Roberto Martínez, de Stephanie Martelo, de Clarinés García Rodríguez, de María Carolina Arizapolo y Ángela Patricia Arizapolo, de Doña Judy de Esther, de Doña Isidora Hurtado, éxito Proyecto Villa Clara. También oramos por nuestras hermanitas María de los Ángeles Gómez Álvarez y su hermana Daniela María Gómez Álvarez. Le encomiendan sus señoras abuelas, Doña Nellis y Doña Belia, para que se hagan bien en las pruebas de estado. A Jesús Sacramentado, a la familia López Peña y Katia López, al Sagrado Corazón de Jesús y de María, por la protección de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto Alonso, María Cecilia, las intenciones de María Carolina y sus hijas, de María Claudia y sus hijas Juliana y Carolina. Por don Marco José Humada Sandoval, su salud. Las intenciones de sus hijos Camilo Humada Serge, María Alejandra y Juliana. Intenciones de doña Fabiola, su esposa y madre. La salud de doña Fabiola de Serge. Intenciones y proyectos de la familia Morales Serge, de la familia Chagui Humada y de la familia Cuomo, John y Mari. Protección, salud de los hermanos García Rodríguez y sus respectivas familias. Por los hermanos difuntos, don Osvaldo Pomar, quien llega hoy sus 6 años de fallecido,
lo encomendamos al cielo y para su familia, el consuelo y la misericordia de Dios. Eterno descanso de Nancy Ramírez Acosta y de Alfredo Ramírez Acosta. Ellos son dos hermanos que cumplen el primer año de fallecidos. También por un primo de esta familia, don Freddy Rodríguez, por su eterno descanso. Son intenciones de su hermano y primo, don Edgardo Ramírez Acosta. Por don Gilberto Cerda, Elodia Rosa Sandoval de Ahumada, Emidio José Ahumada, Candelaria Benítez de García, Elvira Esther Fontalvo Carrillo, Ana María del Rosario Fontalvo Carrillo, doctor Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón, Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodi Movilla, Jorge Zagarra, José Antonio Name, Henry Canedo, Galo Serge, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gene Osío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vende, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. Estas intenciones, las que ustedes puedan tener en su corazón, vamos a traerla aquí ante el altar del Señor. Recuerden lo que les digo siempre, Dios alcanza para todos. Él nos escucha a todos y a todos nos responde porque somos sus hijos. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, el Hijo Eterno, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Al Señor que es compasión y ternura, al Señor que es fidelidad, pidamos la gracia del perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios Padre, que por tu palabra hecha carne, realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con fe alegre a las próximas fiestas de la Pascua. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. ¿Por qué dudamos todavía en volver al Padre, que está siempre dispuesto a perdonar? Es momento de regresar a casa y vivir la fiesta de la misericordia. Del libro de Josué. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, dijo el Señor a Josué: hoy les he quitado de encima la ignominia de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero, al atardecer, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Y al día siguiente a la Pascua ya comieron pan sin levadura, como también trigo tostado del grano producido en el país de Canaán. Y un día después de comenzar a comer de lo que producía la tierra, se acabó el maná.
ya los israelitas no tuvieron más maná, sino que aquel año comieron de lo que producía el país de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Usted, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Contémplelo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten, hermanos, y verán qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que está unido a Cristo es como si hubiera sido creado de nuevo. Lo antiguo quedó superado, todo es ahora nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que en Cristo reconcilia consigo mismo al mundo entero, no tomando a nadie cuenta de sus pecados, y el que nos ha dado a conocer el mensaje de la reconciliación. Somos, pues, delegados de Cristo, y es Dios mismo quien a través de nosotros les hace esta invitación. En nombre de Cristo, les suplicamos que se dejen reconciliar con Dios, porque sobre Cristo, que no era pecador, hizo Él recaer el peso de nuestros pecados, para que Él triunfara en nosotros su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Voy a volver a donde mi padre y le digo: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, les proclamo la buena nueva de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los recaudadores y pecadores acudían a escuchar a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas empezaron a criticarlo. Decían: este hombre acepta a los pecadores y hasta come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Él repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó todos sus bienes, llevando una vida de libertinaje. Cuando se lo había gastado todo, vino un hambre terrible en esa tierra y empezó a pasar necesidad.
Entonces fue y se arrimó a uno de los habitantes de aquel país, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y sentía ganas de calmar el hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y efectivamente emprendió el viaje y se fue donde su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo divisó y se conmovió y corrió y lo recibió con abrazos y besos. El hijo empezó: Padre, pequé contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los sirvientes: pronto, saquen la mejor ropa y vístalo con ella. Póngale un anillo en el dedo, sandalias en los pies, traigan el novillo más gordo, mátenlo y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo mayor, que estaba en el campo, al volver cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de sus sirvientes y le preguntó qué era eso. Él le dijo: volvió tu hermano. Y tu padre mandó matar el novillo más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se puso furioso y no quería entrar. El padre salió y empezó a rogarle que entrara, pero él replicaba: fíjate cuántos años hace que te estoy sirviendo sin desobedecer jamás una orden tuya, y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Pero apenas llegue ese hijo tuyo, que derrochó sus bienes con mujeres de mala vida, para ver si mandas matar el novillo más gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y resucitó, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Digamos que hoy hemos acabado de escuchar una parábola, que es la parábola del papá bueno, del Padre misericordioso. Digo esto porque efectivamente no es que sea un error que digamos la palabra del hijo pródigo, así se llamó durante muchos años y así la conocemos nosotros, porque para nosotros nos es más fácil identificarnos con ese muchacho que salió y que después regresó. Y en el fondo es posible que en la cuaresma aparezca esta parábola aquí en ese sentido, la invitación que usted retorne a la casa del Padre, que usted vuelva a la casa del Padre, donde está el pan de sobra, que es aquí el pan de la Eucaristía. Sin embargo, vamos a quedarnos con el papá, porque esta parábola hace parte de tres parábolas que están en el capítulo 15 de San Lucas y que Jesús las dice porque le están criticando el hecho de que él acoja a pecadores, acoja a personas que públicamente tienen una vida, digamos, censurada. Y Jesús tiene tres parábolas. Una parábola mal llamada la dracma perdida y bien llamada la mujer que recuperó la dracma. Otra parábola mal llamada la oveja perdida y bien llamada el pastor que recuperó la oveja. Y una parábola que es esta, mal llamada el hijo pródigo y bien llamada el padre misericordioso que recuperó su hijo. Porque las tres parábolas Jesús las dice con la misma intención, demostrar la alegría de Dios, la fiesta de la misericordia que se hace en el cielo por un pecador que se convierte, por uno que regresa. La mujer busca la moneda, la encuentra y hace una fiesta con sus vecinas. El pastor busca la oveja, la encuentra y hace una fiesta con sus demás pastores. El Padre Dios, el padre de la parábola, recupera al hijo y hace una fiesta con todos los de su casa. Pero vamos a mirar hoy justamente las acciones de Dios como papá. Aquí muchos de ustedes son padres. Ahorita, allá en junio, estaremos celebrando el Día del Padre por allá. Un papá
se porta como se porta el Padre Dios, o Dios nos hace ver que Él se porta como un buen papá. Miremos la primera lectura, que casi nunca le ponemos atención porque siempre el Evangelio es mucho más envolvente su mensaje. La primera lectura dice que cuando el pueblo de Dios llegó a Tierra Prometida, después que comieron la primera comida de trigo de esa tierra, del fruto de la tierra, dejó de caer el maná. Porque dijo, ya está bueno, ya mis hijos crecieron, ya son autosuficientes, ya están trabajando, ya no más maná. Se acabó el papá cajero electrónico para el pueblo de Israel y empiecen a trabajar, que ya ustedes tienen cómo. Eso es un papá. Ay, pero qué papá tan mala clase. No, yo les di maná 40 años en el desierto. Pero ya ustedes están trabajando la tierra, cultívenla y coman el pan de la tierra. Ya no más maná, a trabajar. Y eso es un papá. Fíjense, en el caso de cuando yo voy para Salgar, me doy cuenta una cosa. Si salgo o vengo allá para acá o de aquí para allá, a las horas que salen los colegios, eso es una fila de carros que hay ahí en el colegio Berkeley, después en el colegio Altamire, después en el colegio Alemán. Una fila de carros, yo dice, ¿por qué carros que hacen ahí? Están esperando que salgan los muchachitos. Pónganse, los peladitos salen como a las 3 de la tarde y los carros desde la 1 están haciendo ya cola ahí, esperando a los peladitos que salgan. Usted va al corredor universitario, en esta Universidad del Norte, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad no sé qué, Núñez, por allá. Ahí no va a haber esa fila de carros así. Pocos muchachos, pocas muchachas, con su carro que se lo prestó el papá, o se lo cogieron, o es de ellos, o cogen un transmetro, o cogen lo que sea. Porque ya no son niños. Al niño se le va a buscar a su colegio. Y cuando el pelado ya no es a la universidad, que la mamá lo quiere llevar, de pronto dice, mami, ¿será que más bien tú me prestas el carro y yo me voy con él? Porque me da pena que me esté llevando ya, que me deje en la puerta de la universidad. Es un papá o una mamá que sabe que su hijo ya no necesita llevar la lonchera, por Dios, ¿cuál lonchera va a llevar? Voy para la universidad, eso no pega, porque los hijos crecen. Y a los hijos se les respeta su crecimiento. Entonces, muchas de estas cosas las hace también Dios. Miren, la señora de la moneda, cuando se le cayó la moneda, la parábola de la moneda, ella barrió la casa, metió la escoba debajo del escaparate, debajo de la cama, y no sé por dónde, pero en alguna parte, en una de esas aradas de la escoba, salió la dichosa moneda. Ella la fue y la trajo. El pastor, me falta una ovejita, son 100, ahí falta una, se fue a buscarla, la desenredó entre las zarzas que estaba, la curó y la trajo en los hombros. Y uno dice, y el papá no fue a buscar al hijo, no lo fue a buscar, lo esperaba todos los días. ¿Será que el papá ama más a su hijo que la mujer la moneda o que el pastor la oveja? No, papá sí ama al hijo, la señora quería su moneda y el pastor le interesaba a su oveja, pero el padre ama a su hijo. Pero sabe que esta es una persona, no es una cosa como una moneda, no es un animal como la oveja. Una persona que tiene libertad, una persona que tiene voluntad, una persona que tiene inteligencia, una persona que tiene capacidad de amar. Y esas cuatro cosas son las que nos hacen a nosotros semejantes a Dios. Somos parecidos a Dios, somos imagen de Dios en la voluntad, en la libertad, en la inteligencia, en la capacidad de amar. Y en esas cuatro cosas, Dios es un padre respetuoso. Por eso yo no estoy tan de acuerdo cuando la gente dice, se casó fulana con sutana, allá Rita con Rafael, y entonces dice, esta fue la mujer que Dios me escogió para mí. Dios te va a decir, yo no te la escogí, mi hijito, la cogiste tú. Yo te presenté como a 6 peladas allá en el colegio y tú te quedaste con Rita. Y ella también te va a decir lo mismo. No, que este fue el hombre que Dios escogió para mí. Dios no va a escoger a nadie para nadie. Usted se fijó allá en el señor Jacinto y se casó con él. Y Jacinto se miró en Marisa y se casó con ella. Porque la libertad, la voluntad, la inteligencia y la capacidad de amar son nuestras. Y por eso el Padre misericordioso, por mucho que quería ver a su hijo, por mucho que todos los días tenía la esperanza de que volviera y se montaba en la torre del vigía, a mirar cuándo vendrá mi hijo otra vez, nunca se fue allá a buscarlo
a sacarlo del fangal donde estaba, ni con los chonchos, ni los cerdos, ni esas cosas, porque respetó la libertad de ese hijo suyo. Ese encuentro con el Señor, ese retorno, ese entrar en nosotros mismos y volver a Dios, pues sí, un día se va a dar necesariamente el día que nos vayamos de este mundo. Eso no hay duda de que como hijos pródigos todos volveremos a la casa del Padre Dios, al cielo un día. Falta ver cómo lleguemos allá. Pero en la tierra esta parábola también se puede perfectamente aplicar por cada conversión de nosotros. Por cada uno que se arrepiente, dice el Señor, hay una fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Hay una fiesta. La señora de la moneda dice Jesús que hizo una fiesta con sus vecinas. Yo no me imagino una fiesta que cueste menos que lo que cueste una moneda. Pero hizo una fiestecita, invitó a las vecinas, alégrense conmigo, porque encontré esta moneda y se habrá gastado 8 monedas más en la fiesta. El pastor dice que reunió a los demás pastores, dijo alégrense conmigo. Me imagino que habrán hecho un sancocho de oveja ahí y habrán matado a otra oveja porque encontró esta. Pero la idea de Jesús no es tanto lo que puede valer la moneda, lo que puede valer la oveja, sino la importancia de que no se le perdió la moneda, que no se dejó perder la oveja, que no se le perdió el hijo. El hijo volvió. Entonces hagamos esa fiesta. Esta Eucaristía, como la transmitimos, yo le aprovecho también para decir a la gente que está muy cómoda en su casa ya hace más de 2 años, entonces decir, no, yo me estoy cuidando, está bien, cuídense, pero sepan que están atrasando la fiesta al Señor. Yo creo que todas estas cosas que pasan ahora en estos días de carnaval, que yo creía de forma muy ilusa que la gente no iba a ir mucho a esas cosas de carnaval, dije yo, pues la gente no iba a ir porque la mayoría que van son católicos, estamos en cuaresma. ¿Cuál? Eso está llenísimo por todas partes, eso es una cosa, el barranquillero no perdona el carnaval donde se lo pongan. Entonces la gente va a todas esas cosas. Allá sí no tienen que ver con COVID, ni con contaminación, ni con nada de eso. Dios quiera y nos guarde y pasemos estas próximas semanas tranquilitos. Dios bendiga esta ciudad. Pero también acuérdense que la casa de Dios los está esperando. También los grupos de oración que ustedes asistían lo están esperando. También los anuncios que en las parroquias quedaron truncados los están esperando. También las cofradías, las fraternidades, las congregaciones los están esperando. Hay que volver también hasta físicamente a la casa del Padre. También es aplicable en estos momentos para esto. Ahora que viene esta Semana Santa, ya miraremos cómo se va a vivir. Lo último es decirle esto. ¿Cuál es el problema con estos dos muchachos, el hijo menor y el mayor, y que también es el problema nuestro? Es que nosotros poco sentimos o nos consideramos hijos como estos dos muchachos. El hijo menor, el que se va, se consideró heredero, sí. Dame lo mío, que me voy. Pero no, hijo. Dame lo mío. Yo soy heredero de toda esta cosa. Esto es mío. Segundo, cuando estaba por allá lejos, en la inmunda, porque estaba en la inmunda, literalmente, en la inmundicia de los charcos de cerdos y demás, ese muchacho no recordó a su hermano. Dijo, en la casa de mi padre, mi hermano está ya comiendo en la mesa. Recordó a los peones, a los jornaleros. Allá tienen pan de sobra los jornaleros. No se comparó con hermano, como hijo no, como jornalero. Le voy a decir a mi padre que pequé contra Dios y contra él, que no merezco llamarme hijo suyo, que me trate como un jornalero. Tenía espíritu de jornalero, no de hijo. Y así lo hizo. El padre no aceptó que le dijera la última parte, porque lo interrumpió y lo vistió bonito, y le puso anillo, y le puso sandalia, le restauró su dignidad de hijo, pero él no se sentía hijo. Y el otro hermano también. Padre, ¿cuánto hace que te estoy sirviendo sin desobedecer jamás una orden tuya? Servir, obedecer, acatar órdenes. Y a mí nunca me han dado un cabrito para mis amigos y yo. Tampoco se sentía hijo. Ese hijo tuyo, si usted le dice a un vecino suyo, que el vecino, el niñito le partió un vidrio, usted sí le puede decir al vecino, oiga, vea, ese hijo suyo, porque es hijo de él. Pero cuando este tipo le dice así al papá,
Quiere decir que está desconociendo que ese es su papá. Ese hijo suyo, o sea, tú eres el papá de él, mío no. Entonces nos hace falta eso. El día que nosotros entendamos que somos hijos de Dios, que Dios es un papá, ese día Jesús habrá cumplido a cabalidad la obra que nos vino a revelar, que Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro papá. Porque nosotros creemos que Dios es juez, que Dios es verdugo, que Dios es castigador, que Dios es, bueno, puede decir que hasta sea maestro, que Dios es creador, que Dios es poderoso, pero pocas veces sentimos que somos sus hijos. Y para saber que nosotros, hermanos, con esto termino, cuando regresemos a la casa del Padre, no vamos a estar como este hijo pródigo que vio allá al papá solito, allá en la garita, allá viene mi hijo y se bajó a tirársela al cuello. Sino que vamos a ver allá tres personajes. Ahí está el Padre. Nuestro hermano mayor no es como ese de la parábola. Nuestro hermano mayor es Jesucristo. Ese está con los brazos abiertos así en la cruz para recibirnos. También esperándonos en esa torre de guardia. Y mamá María también está allí, porque tenemos una madre. A nosotros nos espera la familia completa. Papá, mamá y hermano mayor. No están, porque ya la fiesta está lista para ser hecha. Aunque nosotros decidamos cambiar, decidamos transformar nuestra vida, decidamos convertirnos. Y un día, pues, posteriormente también, la fiesta que será en el cielo con nuestra llegada allá, Dios quiera que así sea. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. De pie, hermanos. ¿Ustedes creen en el Padre Dios, el Padre bondadoso, misericordioso, que nos espera para hacer la gran fiesta de la misericordia? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Hijo Jesús, nuestro hermano mayor, que con los brazos abiertos en la cruz está esperando nuestra conversión? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo de Dios y en su obra, que es esta familia cristiana católica llamada la Iglesia? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, como nosotros sí somos conscientes que somos hijos, vamos a recordárselo al Padre Dios. Vamos a decir: Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Por la Iglesia, llamada a ser instrumento de salvación y de concordia entre todos los pueblos, para que se comprometa aún más en el anuncio de la misericordia. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Por los gobernantes de las naciones, encargados de regir el progreso y el bienestar de los pueblos, para que no escatimen esfuerzos en la búsqueda de la paz y la justicia. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Por quienes causan grandes males a la sociedad, para que crezca en ellos el deseo de la conversión y busquen acogerse a la misericordia y el perdón de Dios. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Por todos los fieles de la Arquidiócesis de Barranquilla, para que vivamos siempre en actitud de conversión y alimentados con la palabra y la Eucaristía. Nos preparemos para celebrar una auténtica reconciliación. Progresemos en la santidad y crezcamos en la conciencia de ser hijos amados de Dios. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Cada uno de ustedes presente a Dios esa intención con la cual vino la Eucaristía o sintonizó la Eucaristía, los que nos están siguiendo. Presente al Señor también aquello que no le deja volver a la casa del Padre, aquello que lo mantiene atado a los cerdos, al chiquero en que se encuentra, para que usted se levante de allí y vuelva a la casa del Padre. Qué importante es en este momento. Todos. Padre bondadoso, recuerda que somos tus hijos. Todas estas oraciones y las que han quedado aquí en nuestro corazón, Padre de bondad, las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Qué importante es en este momento en que entregas tu ofrenda a la Iglesia. Importante para ti, hermano, porque expresas tu gratitud con Dios Providente.
importante para tu parroquia que la necesita para poder seguir evangelizando y salvando almas para el cielo. Hoy el Señor Jesucristo te pide que pongas a su disposición tus 5 panes y tus 2 peces, que Él hará lo demás. Sé confiado y generoso con aquel que ha dado todo hasta su vida por ti. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un niño, te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Oren, hermanos, conmigo para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención, y te suplicamos humildes que nos conceda venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por el misterio de la Encarnación condujo a la claridad de la fe al género humano que andaba extraviado en las tinieblas, y por el bautismo transformó en hijos de adopción a quienes nacían esclavos del pecado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifica estos dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando Él iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, le dio gracias con la plegaria de bendición, le pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación.
Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que participaremos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al arzobispo Pablo, Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño, llevarlos a la perfección de la caridad. En este domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, recuerda a tus hijos difuntos, don Osvaldo Pomar, a tus hijos Nancy Ramírez Acosta y su hermano Alfredo Ramírez Acosta, Freddy Rodríguez, Gilberto Cerda, Elodia Sandoval, Emidio José Ahumada, Candelaria Benítez, Elvira Esther Fontalvo y María del Rosario Fontalvo, doctor Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón, Nicolás Javier Molina y María Eugenia Parodi, Jorge Zagarra, José Antonio Name, Henry Canedo, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Genio Osío, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Bendé, Luis Eduardo Díaz, padre, Luis Eduardo Díaz, hijo. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia de quienes nos siguen en la Eucaristía, ten misericordia de quienes nos piden oración de intercesión, nuestros benefactores, bienhechores y amigos. Y así con María la Virgen, bienaventurada, San José su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a recordarle al Padre Dios que nosotros sabemos que somos sus hijos, tal como Jesús nos los ha revelado, enseñado. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre de bondad, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Regálense unos a otros la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, para el mundo. Danos paz, para el mundo. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Volveré donde mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le vistes de esplendor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos consuelas, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Tú, Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido que va buscando un nido guiado por tu amor, tú que siempre sembras rosas y trigales, tú que escuchas siempre mi oración, en tu amor yo pongo mi confianza, renace mi esperanza, se acuna mi canción. Padre bueno, Dios alegre, primavera y manantial, Dios hermano, Dios amigo, Padre nuestro celestial. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Me acompañan con la oración de San Juan María Vianney. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Amén. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brillen para ello la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Brillen para ello la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Nancy Ramírez Acosta, Alfredo Ramírez Acosta, Freddy Rodríguez, Osvaldo Pomar, Gilberto Cerda, Herodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Candelaria Benítez, Elvira Esther Fontalvo, María del Rosario Fontalvo, Doctor Ramón, su hijo Ramón, Nicolás Javier, María Eugenia, Jorge, José Antonio, Henry, Galo, Hernán, Leonor, Gene, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Alfonso, Luis Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos.
Oh Dios, que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Han recibido, y si no, pues van a recibirlo ahora, el plegable de la Semana Santa, de la programación de estos días santos. Ahí lo tienen ustedes, algunos tienen dentro un sobre moradito, por si no lo han recibido antes o no lo han traído a la parroquia, lo pueden traer con su donativo de cuaresma llamado Comunicación Cristiana de Bienes, o como es llamado aquí en la parroquia, los frutos del ayuno, un sobre moradito. Si no, pues lo piden, y si ya lo trajeron, pueden devolver el sobre también tranquilamente. La programación tiene un cambio para este martes del retiro espiritual, dice martes 29 de marzo, retiro espiritual que comienza a las 2 de la tarde, comienza a las 8 de la mañana y termina con la misa del mediodía. Para quienes me siguen en Eucaristía Transmitida, digamos que el martes vamos a tratarlo como un día festivo aquí en Barranquilla. De hecho, mañana lunes sería también festivo, pero vamos a hacer las misas normalitas, 7 de la mañana y 5 de la tarde el lunes. El martes sí, 7 de la mañana y 12 del mediodía. La misa transmitida, la de 12 del día. ¿Cómo pueden hacer ustedes los que quieran venir al retiro? O vienen a la misa de 7 y se quedan en ciudad para el retiro, termina el retiro y se van. O vienen a la misa de, vienen al retiro a las 8 y terminan con la Eucaristía del mediodía. Algo parecido a lo que vamos a hacer también el Domingo de Ramos, que vamos a tener la Eucaristía en un parque acá llamado Los Pingüinos. La Eucaristía, la procesión y después venimos aquí a otra Eucaristía. Te puede hacer igual. Va a la Eucaristía, viene a la procesión y se va para su casa. O viene a procesión, que es a las 9, y llega aquí a la misa de 10. Entonces es como un sistema que usted puede poner la Eucaristía como quiera, o al principio o al final de su experiencia. Martes 29, retiro, 8 de la mañana, vamos a iniciar aquí en la parroquia, retiro de cuaresma. A la salida creo que esta vez sí les dejaron cositas allí en la mesa de desayuno, ya será mediodía, almuerzo o merienda, acérquense allí un momentito. Y puedan degustar lo que están presentando allí. Felicitarlos a los que están aquí, creo que vinimos la misma cantidad que venimos siempre, no hay ni más ni hay ni menos personas, están los mismos, quiere decir que cumplimos nuestro deber de la misa dominical en esta cuaresma, en este día del domingo letare. Pórtense bien, oremos para que todo el mundo que está carnavaleando vuelva a sus casas tranquilamente. Hay que orar también para que el Señor bendiga y proteja a toda esa gente. Y de pronto una de esas gentes de ustedes más tardecito, ¿quién quita? Pedir al Señor nos proteja a todos en estos momentos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de nuestra Madre del Cielo, María, vayan todos en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una semana muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros. Somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.